creo que ganamos 3-0, ¿no? Miraste las imágenes, ¿no? Entonces ganamos 3-0, pero ha sido validar un gol que no existió. Yo creo que nosotros sabíamos muy bien y queríamos venir aquí a ganar. Demostraron eso en la cancha y ganaste el partido. Esta es la historia del partido. No aprovechó, creó, es distinto. Creó y después sacó provecho. Creo que el equipo ha sido muy inteligente, ha jugado muy en conjunto, ha sacado todo lo que tenía de cada uno de ellos, y eso es lo más importante, ha jugado como equipo. Nosotros teníamos tres puntos fundamentales para esta liguilla. Con quien sea, donde sea, querer ganar más que el rival que tienes por delante y jugar como equipo. Y creo que has hecho eso en el partido de ida, has hecho eso en el partido de hoy y sigues a las semifinales. Yo creo que más de una vez no miraste el partido. Yo no salí con nadie. Yo no salí con nadie. Yo estaba en mi lugar, iba a saludar como hago siempre en el final, pero son cosas de fútbol. Pero ¿sabes qué te digo? A mí me gustan las personas con carácter, con personalidad. Así soy también, pero son cosas del fútbol, no hay nada que hablar sobre eso. Estamos aquí para hablar del partido. Creo que eso ocurrió después del apito final, ¿no? Entonces no me di respeto. Respecto mucho a este técnico, ya te digo, me gusta su personalidad, su carácter. Pero bueno, así es el fútbol, son cosas que ocurren y hay que respetar a las personas. Yo creo que en todo, ¿no? Creo que sabías que ellos te ponen mucho peligro en esos pelotazos que ponen por delante. Juegan así, no salen una vez a jugar detrás. Juegan así, juegan a segundos balones, juegan a balón parado, buscan una contra. Y tú sabías que tenías que tener mucha personalidad para tener el balón. Creo que no es fácil en nuestro equipo responder de un contra, de un gol muy temprano, con la personalidad que le ha hecho, teniendo el balón, manejando, llegando con muchísima calidad y con mucha clarividencia y con oportunidades, y haciendo el gol del empate y queriendo más. Entonces, creo que ha sido un equipo con esa personalidad que ha hecho la diferencia. Un equipo que sabe jugar el fútbol, que quiere jugar el fútbol, que tiene una identidad muy propia y que sabe cuando juega así, es difícil que le puedan ganar. ¿Qué te parece? Mañana a partir de las 7 lo estaré analizando. Hoy tenemos el viaje y voy a descansar. Igual desde que entraste. Ya le había platicado que tenías 3 puntos estando en liguilla, si quieres ser campeón, si quieres ir por la quinta corona. Entonces lo has hecho en el partido de ida, de vuelta, y seguramente lo vas a hacer hasta el final, se te dejen. Pero por nosotros vamos a hacer todo ese tipo de trabajo. Y déjame decirte también que nosotros queremos mucho en nuestro equipo, queremos muchísimo en nuestros jugadores. Y por eso vamos a necesitar de nuestro 12º jugador el jueves ahí en Torreón, en nuestro estadio, en el Estadio Corona. Y creo que no me gusta particularizar, pero hay 2 jugadores que tienes que particularizar hoy. Rentería y Darwin, que a lo mejor todos ustedes hablaran muchísimo, pero muchísimo, de jugadores que tienen una calidad tremenda, y creo que hoy demostraron lo que tienen y lo que aún van a demostrar mucho más en el futuro y siempre. Creo que esa pregunta no tiene respuesta. Después de ganar como ganaste hoy, Oribe es un referente nuestro. Olvídalo, cuando esté pronto ustedes sabrán, y yo seré el primero que tendré el placer de decir, Oribe está con nosotros. Y te digo claro, está en la convocatoria, va a la banca o está de inicio. Pero yo le diré, no pregunten más sobre Oribe. Yo creo que sí, pero si te fijas, hay puntos en este partido que no me han gustado en la globalidad. Y te digo, lo que me gustó mucho ha sido el carácter del equipo de reaccionar a ese gol sufrido. Y ahí ha tenido el carácter de buscar y aún estaban 11. Pero después cuando marcas el gol y te expuso en el rival, creo que nuestro equipo se quedó mucho. Y eso a mí no me gusta. Eso no me gusta. Yo quiero salir a por más. Y hay que manejar los tiempos emocionales cuando ocurre, por ejemplo, una expulsión, cuando tienes un gol a tu favor. Y eso ocurrió también cuando marcaste el segundo gol. El equipo ha tenido un bajón y eso no me gusta. Esos son los puntos que me llevo aquí, que no me han gustado mucho y que tenemos que cambiar seguro. Pero bueno, hacen parte del juego y hay que manejar todas esas situaciones. Pero en el cómputo general el equipo ha estado muy bien. Y te digo, ha venido para ganar, jugó para ganar y se lleva una victoria, creo que redonda, ¿no?